El presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una importante reunión con los propietarios de los negocios perjudicados por las obras de la Avenida Marítima de Recife. En primer lugar, el presidente se disculpaba por los retrasos, asegurando que se ha otorgado una prórroga a la empresa adjudicataria hasta marzo con posibilidad de aumento a abril. Hay que asumir y admitir que hemos generado un drama para muchos de ellos. ¿no? en virtud del cual daremos una prórroga, entiendo, en el día de hoy, hasta el mes de marzo, prorrogable hasta el mes de abril, que es lo que nos han pedido, si vemos que están cumpliendo con ese cronograma y refuerzan la, a las plantillas como, como ya han hecho, no nos consta. San Genés anunció ayudas económicas para los establecimientos que reformen sus fachadas de acuerdo a la estética de esta zona comercial abierta, habilitar fondos para financiar la reforma de los propios establecimientos, que se adapten los de la primera línea al propio espacio, que haya una armonía entre la intervención y las, y las fachadas, incluso el mobiliario que sea el cabildo quien financie tanto los proyectos como la ejecución de esa adaptación que las haga más competitivos a men de emprender pues, planes de, de dinamización de, del espacio, al menos en los primeros compases de la reapertura de esa avenida para poner en valor lo que ahí se ha hecho y la propia zona comercial, por su parte el Ayuntamiento de Recife también estudia eximirle de algunas de las tasas de las que no han sido objeto de servicio. ¿no? Pedro Sánchez aseguró que la reunión se mantuvo en un tono cordial, negando cierta información ofrecida en diversos comunicados. La reunión se mantuvo en un ambiente cordial, nadie nos afeó la conducta como... Como en algunos comunicados, a los que no quiero ni siquiera hacer eh, alusión porque faltan a, directamente a la verdad, eh, especialmente el último. Eh, en esa reunión, ninguno nos reprochó nada de lo que, bueno, en esos comunicados se traslada a la opinión pública. Creo que la sociedad ya está lo suficientemente. Crispada y con comunicados, no resolvemos el problema. ¿no? De esta manera, el Cabildo opta por no cambiar de empresa judicataria e ir a un nuevo proceso que podría demorarse hasta inicios del próximo año. Con esta prórroga se espera, pues, dar por concluidos los trabajos, como mucho, en abril.